Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en ChatGPT para Prevencionistas, la guía de comandos para mejorar tus resultados en seguridad y salud en el trabajo. Con la temática titulada Sesión 10, Soluciones y Recursos Tecnológicos para Gestionar Integralmente el Ausentismo Laboral. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ninfa Vega Monsalve. Ella es profesional en pedagogía, trabajo social y psicología, especialista en seguridad del trabajo, maestría general de alto de talento humano, dirección general y MBA en finanzas. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas académicas de alto impacto, reconocida como investigadora grado asociado por parte de Colciencias, conferencista internacional y docente universitaria de posgrado, escritora del libro ChatGPT para prevencionistas, el primer libro de seguridad y salud en Latinoamérica en bestseller en Amazon, con experiencia de más de 15 años en el sector empresarial. Doctora Ninfa, muy buenos días y bienvenida. Hola querida, bonito día, gracias por esta gran oportunidad. A todos los que ya están conectados y luego a los que van a ver la repetición, bonito día también para ustedes. Como saben, esta comunidad tiene en total 12 encuentros. Hasta el momento hemos desarrollado 10. Los invitamos también para que se unan el próximo 30 de octubre a las 11 de la mañana, en donde vamos a estar hablando sobre cómo utilizar ChatGPT para apoyar el apoyo, para fomentar el apoyo de la alta dirección. Paola, querida, ¿qué tal si hacemos la evaluación inicial? Muchas gracias, doctora. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Sabes usar IA para gestionar el ausentismo laboral? A, sí, B, no. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 7%, B, no, 93%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿La toma de decisiones estratégicas en seguridad y salud en el trabajo sigue estos pasos? A, identificación del problema, recopilación de información. B, evaluación de alternativas, decisión y evaluación. C, todos los anteriores. D, ninguno de los anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, identificación del problema, recopilación de información, 6%. B, evaluación de alternativas, decisión y evaluación, 0%. C, todos los anteriores, 91%. D, ninguno de los anteriores, 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Saber crear un comando de ChatGPT para gestión del ausentismo? A, sí, B, no. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sí, 11%, B, no, 89%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Ninfa. Gracias, querida Paola, muchísimas gracias. Muy bien, Paola, querida. Durante todo el transcurso, yo tal vez te voy a estar molestando porque en ocasiones no es posible ver el chat
de lo que la gente nos está escribiendo, entonces te voy a estar ahí como pidiendo ayuda, ¿te parece? Todo, tranquila, estaré atenta. Gracias, corazón. Muy bien, mis chicos bellos, súper, súper bienvenidos a este encuentro. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, para que nos ayude a la gestión del ausentismo laboral. Para cuidar el tiempo, voy entonces aquí a programar un cronómetro para que podamos optimizar toda esta información. Entonces, permítanme, ya lo coloqué aquí para que podamos controlar el tiempo. Muy bien, Ninfa, después de este encuentro, ¿qué puedo esperar? ¿Qué me va a pasar? Pues yo espero que si estás súper atento a este encuentro de una hora, vas a poder aprender a construir comandos de inteligencia artificial que te faciliten la gestión de todo lo que tiene que ver con el ausentismo dentro de las organizaciones. Y para eso vamos a hablar primero de qué es el ausentismo, cuáles son los ausentismos más comunes en las empresas, y luego nos vamos a ir a la herramienta de ChatGPT, una herramienta gratuita que puedes utilizar en cualquier momento y que lo único que te requiere es una conexión a internet y obviamente un deseo profundo de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, siendo ese nuestro gran objetivo general, empecemos. Empecemos recordando que el ausentismo laboral es un problema que ataca a todos los sectores económicos, a todas las empresas, porque cuando estamos hablando de ausentismo laboral, no solamente nos referimos a los días de ausencia del trabajador por razones laborales, sino también a estas decisiones administrativas que hacen que la producción tenga que parar. El problema del ausentismo se convierte en una verdadera necesidad de las empresas cuando empieza a afectar la calidad de los procesos y empieza a afectar también la productividad de los procesos. Porque cuando estamos hablando de ausentismo, estamos hablando de dos grandes polos. Estamos hablando naturalmente de nuestro gran objetivo como prevencionistas, que es el cuidado de la vida, que es el bienestar de la gente, pero sin olvidarse que ese nivel de bienestar laboral, pues naturalmente puede afectar la productividad de esa organización. Aquí unas estadísticas que me parecen súper relevantes para que entendamos más el problema, y estas estadísticas las saqué súper actualizadas del último informe que la ANDI elaboró sobre ausentismo laboral en Colombia. Este documento fue construido el año pasado a partir de las estadísticas que se presentaron en una muestra bastante valiosa de empresas en el año 2022. Y miren este dato tan interesante. Si nosotros tomamos la media general del ausentismo, suma 8.6 días por trabajador por empresa, de los cuales, y aquí el dato interesante, 5.3 días son atribuidos a incapacidades de origen común. Entonces, esto a los prevencionistas nos tiene que decir algo. Y lo que nos está diciendo ese dato es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo si solo nos enfocamos en mirar el ausentismo por características laborales. Es decir, todos los eventos de ausencia provocados por un accidente de trabajo, una enfermedad calificada o una condición laboral. Significa con ello que si nosotros realmente queremos impactar en el ausentismo de las organizaciones, tenemos que mirar con mucho más énfasis aquellos provocados por el origen común. Además, porque el bolsillo de las empresas se ve afectado es por ese tipo de ausentismo. Y recordemos que para el caso de Colombia, los primeros días del ausentismo son cubiertos directamente por la empresa, no son pagados ni por la aseguradora de riesgos y mucho menos por las EPS. Entonces, miren este dato tan interesante. El 73% de los costos directos del ausentismo están asociados a incapacidades asumidas por las empresas, porque son incapacidades que no superan los 2 días. Y sabemos que por norma, ese tipo de incapacidades, pues no las paga el sistema. Entonces, es allí en donde nosotros podríamos impactar en la caja registradora de las empresas. A mí muchos de mis estudiantes me dicen, profe, es que las empresas no nos valoran. Profe, es que las empresas no quieren invertir en seguridad y salud. Profe, es que las empresas ven la seguridad y salud como un proceso que hay que cumplir porque la norma lo exige. Sí, eso puede ser cierto. Pero eso tú lo puedes cambiar cuando tú empiezas a mover, a impactar la caja registradora del negocio.
Yo llevo más de 15 años trabajando con distintos gerentes de distintos sectores económicos y yo hoy soy gerente de mi empresa. Y te digo algo, yo no conozco el primer gerente tonto. Por algo es el gerente y tú no lo eres. Entonces, ahora bien, ¿cómo así, Ninfa, que no conoces un gerente tonto? Sí, un gerente nunca le va a cerrar la puerta a una propuesta que le permita disminuir gastos y aumentar beneficios. Entonces, lo que nos pasa a nosotros en seguridad y salud es que hoy no hemos aprendido a tocar esa caja registradora y nos convertimos, como cuando uno tiene hijos, en el muchachito que todo lo quiere, pero no ofrece soluciones. Entonces, mamá, yo quiero el disfraz de no sé quién, yo quiero el carrito de no sé quién, y yo quiero, pero hey, ¿cómo eso se retorna? Entonces, para que nosotros podamos tener recursos que podamos invertir en seguridad y salud, tenemos que aprendernos la siguiente palabra. Proyectos que afecten la caja. Porque si nosotros demostramos que nuestras soluciones logran estos ahorros tan significativos como esta estadística, pues naturalmente vamos a ser mucho más cercanos a las necesidades de la gerencia y naturalmente nos van a escuchar. Miren este otro dato. El 45.5% de las empresas reportaron que las restricciones médicas afectan de manera significativa su productividad. Y miren este otro dato. El costo asociado al ausentismo laboral en Colombia equivale a 4.74, es decir, al 5% del salario de cada trabajador. Entonces yo me iría feliz si tú de esta bendita diapositiva te quedas con tres grandes tareas. La primera, identificar cuáles son las causas del ausentismo no laboral. Es decir, las causas de enfermedad común y las causas del ausentismo administrativo, es decir, permisos, licencias y demás. La segunda gran tarea, que yo hoy te pregunte, hey Marcelo, hey Liliana, hey Andrea, dime cuánto perdió la empresa en el ausentismo en el último semestre y que tú no tengas que ir a buscar el dato porque ese dato lo tienes presente. Esta es la segunda labor que tenemos que tener. Nosotros tenemos que saber cuánto dinero está perdiendo la organización asociada a esos días de incapacidad. Y la tercera tarea que yo esperaría de que quede de aquí es que tienes que empezar a identificar de manera preventiva o de manera reactiva los casos de restricciones médicas o procesos de readaptación laboral. Porque estos tres temas, estas tres tareas que te acabo de dejar, son el dolor de la gerencia. Y quien atiende el dolor se vuelve en una persona significativa para la organización. ¿Y qué pasa con las personas significativas? Pues los gerentes que no somos tontos, las valoramos, las apreciamos, las motivamos, las incentivamos para que puedan continuar aportándole valor a la organización. Cuéntame, por favor, allí en el chat si te está entendiendo y le damos la más cordial bienvenida a las 146 personas que a este momento se han conectado. Mírenme este otro dato. Esta diapositiva nos sirve para recordarnos cuáles son los tres tipos de ausentismo laboral. Entonces, existen incapacidades por enfermedad general que mira, o sea, es que a mí esta gráfica me parece fantástica. Mira lo que te está mostrando esa gráfica. Esa gráfica lo que te está diciendo es que los prevencionistas que solo se enfocan en accidentes y enfermedades laborales son como el caballito cochero. Un caballito cochero nunca podrá ir hacia la derecha, nunca podrá ir hacia la izquierda porque tiene esto que no le permite ver. Tú no te me puedes convertir en un caballito cochero. Tú tienes que ver la visión completa del escenario. Y el escenario ya nos está diciendo estadísticamente que el gran problema del ausentismo está en las incapacidades por enfermedad general y en los permisos y licencias. Yo trabajé una vez en un colegio, asesorando un colegio, y cuando empezamos a revisar qué pasaba con estas incapacidades, nos dimos cuenta que la llave abierta estaba en las incapacidades generales. Y empezamos a profundizar cuáles eran esos principales diagnósticos. Y empezamos a tomar incapacidad por incapacidad y empezamos a hacer el registro. ¿Y sabes qué encontramos?
que la gente se estaba incapacitando a causa del estrés laboral que tenían y de los pocos descansos que tenían. Entonces, para no pedir el permiso, se hacían incapacitar. Y cuando intervenimos psicosocialmente esas causas, el ausentismo por enfermedad general empezó a disminuir. Y entonces eso hizo que el colegio fuera mucho más productivo y que se evitaran el cuento de cancelar clases o hacer reprogramaciones académicas. ¿Por qué? Porque dimos con la razón de cuál era el ausentismo laboral. Esa es tu labor fundamental. Te hacían una segunda pregunta y te decían que cuáles eran los pasos claves para la toma de decisiones conscientes. Pues bien, aquí ya lo tienes revelado. Estos son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta cuando realmente queremos hacer impacto en el ausentismo laboral. Entonces, el primero es el contexto del problema. No es posible que tú te vayas a revisar simplemente las incapacidades a leer el código de diagnósticos y me digas, ninfa, es que la gente se me está incapacitando por problemas estomacales, porque todos los diagnósticos tienen DEA, problemas relacionados con gastroenteritis, problemas... No. Observa el contexto. Y el contexto te va a decir cuál es el tipo de empresa, cuál es el cumplimiento de seguridad y salud que tiene, cuáles son los indicadores no solamente de ausentismo, sino de accidentes, enfermedades, dónde está centrado la mayor cantidad de los permisos, a qué se dedica la empresa, cuáles son los productos que vende, cuáles son los procesos más críticos. Y a partir de que tú conoces ese contexto de la empresa, ahí sí puedes ir a identificar cuáles son las principales causas que te generan ese ausentismo. Para que cuando ya lo tengas claro, te vas al tercer paso, que es vamos a evaluar alternativas. Entonces, imaginémonos que yo identifique que las principales causas están asociadas con riesgo psicosocial, porque la gente se te está incapacitando por fuertes dolores de cabeza, por migrañas, por problemas estomacales. Y entonces tú empiezas a empaparte más sobre esos diagnósticos y empiezas a determinar que muchas de esas, de esos diagnósticos, de estos síntomas médicos, están relacionados con niveles de estrés y de manejo emocional. Y entonces empiezas a hacer un cruce de información entre los resultados de la batería de riesgo psicosocial con los resultados que te están mostrando las estadísticas de ausentismo y encuentras la causa principal. Entonces, dejas de estar entregando acetaminofén y empiezas a abordar el problema desde la causa principal. Y esa causa principal podrá abordarse desde distintas alternativas. Desde, por ejemplo, hacer un convenio con tu EPS para que haga promoción y prevención dentro de la empresa. Como, por ejemplo, establecer un convenio más robusto con la caja de compensación para que entregue asesorías psicológicas a los trabajadores que lo necesitan. Como, por ejemplo, unir tu empresa a la base de datos de empresas beneficiadas por la alcaldía que tienen un programa que se llama El Psicólogo Te Escucha. O implementar tus propias estrategias de intervención psicosocial interna para favorecer la gestión de las emociones. Es decir, que esa evaluación de alternativas con lo pilo que tú eres, porque estoy convencida de que tú eres súper piloso como prevencionista, no tiene que partir de los recursos de la organización, sino de encontrar aliados para que juntos puedan intervenir en el problema. Y a partir de esa evaluación de alternativas, ya puedes tomar una decisión. Y esa decisión es un plan de trabajo que lo desarrollas y finalmente lo evalúas y lo retroalimentas. Si nosotros seguimos estos 5 pasos, te aseguro que esa gestión del ausentismo laboral va a ser mucho más productiva y va a resultar en mejores mecanismos para la empresa. Ahora bien, ninfa, esta clase es sobre ChatGPT. Ya entendí ese contexto general que me querías mostrar sobre el ausentismo. ¿Cómo uso ChatGPT para yo potenciar estos procesos, para hacerlo mejor, para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo? Toma nota. Existen 3 grandes procesos que yo puedo ejecutar a través de ChatGPT. El primero es desde el contexto del problema que te mencionaba. Y con ChatGPT pudieses profundizar en 3 aspectos importantes. El primero,
analizar grandes volúmenes de información. Hay una frase que a mí me gusta mucho y en la que creo profundamente. Cuando conoces el problema, tienes la mitad del problema resuelto. Eso significa que la respuesta siempre está dentro de las bases de datos que manejas. No tienes que ir a conseguir un super experto afuera. La respuesta siempre está en los datos. Lo que pasa es que procesar grandes volúmenes de datos se vuelve complejo, porque tal vez no eres un experto en estadística, en formulación matemática, o tal vez no tienes el tiempo para poder analizar 100 encuestas que has hecho sobre condiciones de salud dentro de la empresa. Pero tú le podrías pedir a ChatGPT que te ayude a procesar esos grandes volúmenes de información para que te ayude a encontrar causas de manera más rápida. El segundo uso que le puedes dar a Chat desde el contexto es entender ese contexto por sectores económicos. Entonces, tú podrías convertir a ChatGPT como en un experto en investigación y en estadística y en bases de datos. Y tú le podrías decir a ChatGPT que te traiga estudios, investigaciones, datos estadísticos, publicaciones en revistas indexadas, noticias de periódicos, que te ayuden a entender mejor por qué esas causas del ausentismo se están presentando en tu empresa que es del sector alimentos. Y entonces, conociendo la experiencia de otras empresas, tú podrías ampliar tu capacidad para entender el problema que vives dentro de tu organización. Y el tercer uso que le podrías dar a Chat desde el contexto es profundizar en el entendimiento de ese contexto. Cuando yo sé por qué las cosas están pasando, me va a quedar muchísimo más fácil analizar las causas y plantear soluciones que realmente le sirvan a la empresa. Confírmame, por favor, aquí si vamos bien. Y, querida Paola, si me pudieras tú también leer lo que ellos escriben, porque no tengo manera de verlo acá. Doctora, en el momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Y comentario? No, señora, ninguno. Ok, los invitamos, por favor, a comentar si se está entendiendo bien, si están quedando claros como estos conceptos. Esto es vital para que ahorita cuando vamos a la herramienta pues nos quede mejor. Les agradezco mucho, por favor, si responden ahí en el chat, si está quedando claro. Vámonos a lo segundo que podemos hacer con ChatGPT. Causas. Entonces, ya tengo el contexto, ya entiendo qué es lo que está pasando, pero ¿por qué está pasando? ¿Cuáles son esas causas raizales del problema? Si recordamos, cuando hacemos investigación de accidentes de trabajo, siempre hablamos de dos tipos de causas, las causas básicas y las causas inmediatas. Pues yo también podría aprovechar la inteligencia artificial para establecer causas actuales, pero no quedarme con lo actual. Tú te llamas prevencionista igual que yo, no porque nos enfocamos en el incendio, sino porque tenemos la capacidad técnica de mirar hacia el futuro y de plantearle a una organización qué puede pasarle en el futuro si escenario A, escenario B. Entonces, yo le podría decir a ChatGPT que me ayude a establecer posibles escenarios para que en el futuro yo pueda establecer un programa preventivo que me evite dolores de cabezas, ausentismos y problemas y que se pueda anticipar al problema. La última manera que podría utilizar a ChatGPT es en plan de soluciones. Definir las decisiones y las acciones más precisas para poder intervenir esas causas y poder reducir ese contexto del problema. Estos tres son como los procesos más grandes que a nivel del ausentismo pudiese utilizar con ChatGPT. Ahora bien, tómale por favor foto a esa pantalla. O sea, esta diapositiva vale oro, vale oro. ¿Qué es eso, Ninfa, y por qué es tan importante? Cuando yo estoy analizando ausentismo, tengo que tener claro la información de tres grandes procesos. A este método yo lo llamo el método de las tres P. Es decir, yo me tengo que preguntar por las condiciones del personal, las condiciones del proceso y las condiciones de la propiedad. Cuando estoy hablando de las condiciones del personal, me estoy refiriendo a las condiciones de los trabajadores. Entonces, hagamos un símil. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación de accidentes,
al trabajador accidentado yo le pido esa información. Pues bien, llevemos esa información también al tema del ausentismo. Interésate por saber si la gente que te está ausentando tal vez sea porque no es competente para la labor, tal vez sea porque tenga condiciones médicas de preexistencia que hacen que se incapacite, o tal vez sea que no haya una claridad en sus funciones, en su perfil del cargo y por tanto entonces tiene una sobrecarga de trabajo, o porque las condiciones del empleo generan ausentismo, ya sea como un mecanismo de evasión para poder descansar, que en ocasiones pasa mucho, o ya sea porque enferma al trabajador y hace que se incapacite. Entonces me tengo que interesar por esas cuatro razones mínimas. Tienes que preguntarte por las competencias, por el historial médico y de salud, por la calidad de las funciones y el perfil del cargo y por las condiciones del empleo. Pero a nivel de los procesos también tienes que tener información y es cuáles son los principales riesgos priorizados en esa matriz, cuáles son los requisitos legales que la empresa hoy no cumple, cómo son los estilos de liderazgo y las decisiones administrativas, cómo son las condiciones ambientales de trabajo, cómo son los sistemas de vigilancia epidemiológica para la prevención de la enfermedad, qué tanto cumplen con los estándares o el sistema de gestión, qué tanto los trabajadores participan en la identificación del riesgo. Y luego que tienes esa información, te bajas a averiguar por la propiedad. Y cuando hablo de la propiedad me refiero a los recursos, a la maquinaria, a los equipos, a las instalaciones, a la materia prima que se involucran dentro de esa empresa y que pueden terminar enfermando, accidentando o haciendo que el trabajador se tenga que ausentar del puesto de trabajo. Cuando ya tenemos esa claridad, ahí sí nos podemos ir a utilizar ChatGPT. ¿Y qué es entonces ChatGPT? ChatGPT es una inteligencia artificial, fue la primera creada en el mundo a nivel público, porque esto no nació en el 2022. En el 2022 la humanidad lo conoce públicamente, pero esto se venía trabajando hacía décadas atrás. Esta inteligencia tiene dos tipos de opciones. La puedes hacer de manera gratuita, pero también la puedes hacer con una opción paga. Cualquiera de las dos funciona, pero debo ser sincera. Naturalmente, cuando uno paga, tiene más recursos de la inteligencia artificial, tiene mayor capacidad de memoria y el procesamiento de los datos es mayor y es muchísimo más rápido. Nosotros escribimos el primer libro sobre esta inteligencia aplicada a seguridad y salud, que hoy día es bestseller en Amazon, y lo que hemos identificado es que la gente que lo utiliza en seguridad y salud logra ahorrar 6 días de trabajo al mes. ¿Cómo lo logra el INFA? Con una cosa que se llama comandos. Y quiero aquí que aprendas a construir un comando para hablarle a una inteligencia artificial. Un comando es la manera en la que tú le preguntas a ChatGPT. Y ese comando tiene 4 grandes partes. La primera, rol y contexto. Siempre le tienes que asignar un rol. Entonces tú le tienes que decir, asume el rol o actúa como si fueras un experto en seguridad y salud en el trabajo en instituciones educativas. Ya le diste un rol. Actúa como si fueras una experta en recetas de cocina basadas en pasta. Le asignaste un rol. Luego le tienes que dar contexto. Y contexto es contarle un poco de la empresa. Porque no será lo mismo ser un experto en prevención de accidentes para un colegio que un experto en prevención de accidentes para una empresa de mina a cielo abierto. El contexto es completamente distinto. Entonces, la calidad de las respuestas que te dé dependerá de la calidad de información que le proporciones. Doy rol, doy contexto. Y luego le hago la pregunta, dime cuáles son las principales causas del ausentismo según esta información. Le estoy haciendo una pregunta y esa pregunta le tienes que decir en qué formato quieres que te la presente. Preséntame los datos tipo informe, tipo lista de chequeo, tipo canción, tipo cuento o historia narrativa, tipo párrafo, tipo pregunta, tipo respuesta. Tienes que darle el formato, porque dependiendo del formato, la respuesta será más extensa o más corta.
Y lo último que es importante mencionar es que chat, la primera respuesta que te da no será para nada buena. Puede perfeccionarse si le sigues retroalimentando y si le sigues puliendo la respuesta. Eso significa que a chat hay que tratarlo como cuando tienes un aprendiz de seguridad en salud, que tal vez la primera información que te da no es tan valiosa, pero que si tú le sigues formando, pues al final vas a tener a una persona igual de competente que tú. Igualito pasa con ChatGPT. Confírmenme, ¿tienen claridad sobre cómo se construye el prompt? Para que ya nos vamos entonces a verlo en vivo y en directo, cómo es que esto funciona. Confírmenme, pues. ¿Están listos? Paola Bella, ¿qué nos dicen? Bueno, doctora, tenemos ya preguntitas. Bueno, la primera pregunta la realiza Shirley Gutiérrez. Dice, ay, dame un segundo que ahora se me perdió mi pregunta. Sí. Dice, ¿esas opciones de ChatGPT son gratis o la versión es paga? Ok, ¿qué más preguntas tenemos? Dice... Otra, bueno, un saludo de Diana Córdoba. Muchas gracias por todas las orientaciones. Han sido muy claras y van a ser muy efectivas en nuestra labor como prevencionistas. Otro saludo nos dice Yuri Janet. Buenos días y feliz, buenos días y feliz bendecido día. Y ya, mira, no tenemos aún más. Gracias, mi Paola preciosa. Ok, para responderle a nuestra colega Chile, efectivamente tienes una opción gratis y una opción paga. Entonces ya tú decides como con cuál puedes funcionar. Muy bien, mis chicos bellos, ya que el contexto ha quedado claro, ¿qué les parece si nos vamos ya a entender un poco más de cómo es que podemos aprovechar esta inteligencia artificial? Entonces, la primera cosa que pudiésemos hacer con respecto al ausentismo es entender ese tema del ausentismo. Entonces, imaginémonos que a ti te entregaron el informe de condiciones de salud. La IPS que te hizo los exámenes médicos te entregó ese informe y ya todos sabemos que de acuerdo al informe de exámenes médicos, pues uno puede identificar posibles causas frente al ausentismo. Pero ese informe tiene, como en el ejemplo que te estoy mostrando acá, tiene 20 páginas y tú no eres médico y tal vez no entiendes bien todo eso que te plantearon. Entonces tú podrías utilizar el ChatGPT para que analice por ti esa base de datos y te diga cuáles podrían ser los escenarios de posible ausentismo laboral. Entonces, lo que tienes que hacer es muy fácil, te vas a ir a Google, en Google escribes ChatGPT, la primera opción que te aparece es la de OpenAI, que es la empresa que lo construyó, te bajas un poquito, te vas aquí a ChatGPT, y ChatGPT te abre entonces con una cuenta de cualquier correo, yo te sugiero que utilices mejor, pues la cuenta de Gmail. Listo, así se abre ChatGPT, no tienes como mucho complique para poder abrir la cuenta. Cuando ya estás en la ventana de diálogo, entonces construyes el prompt. Entonces, para que todos aprendamos, recuerden lo que tiene que incluir. Rol y contexto, pregunta, formato. Eso es lo que tienes que meter. Entonces, vamos a darle un rol y un contexto. Entonces, nos lo vamos a inventar. Quien quiera participar aquí en vivo, díganme por favor a qué se dedica su empresa para que lo hagamos basado en su empresa. Mientras ustedes me van respondiendo allí y Paola me cuenta, yo voy a inventarme un contexto. Entonces le voy a decir, actúa como un experto en análisis de información de salud a nivel laboral. ¿Listo? Analiza integralmente el documento que te proporcionaré. Es decir, yo le voy a entregar a él el informe que me mandó la IPS de los exámenes médicos, ¿listo? Entonces, por eso le estoy diciendo, analiza integralmente el contexto que te proporcionaré. ¿Qué corresponde a los resultados? ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy dando contexto de los exámenes médicos que me realicé a mis trabajadores. Omite en el informe el nombre de la empresa para evitar que mis estudiantes conozcan esta información. ¿Por qué, Lima, le estás colocando eso? Es porque, obviamente, quiero proteger los datos de la empresa ejemplo que estoy utilizando, ¿listo? Pero, obviamente, en el comando que ustedes le den, pues, no tienen que poner eso, porque ustedes no van a publicar eso en ninguna otra parte.
Yo le estoy diciendo, actúa como un experto en el análisis de información de salud a nivel laboral, analiza integralmente el documento que te proporcionaré, que es sobre esto, y ahora le tengo que hacer la pregunta. Entonces, le voy a decir la pregunta. A partir de esta información, dime cuáles pueden ser en el futuro las principales causas de ausentismo laboral provocada a partir de las condiciones de salud de mis trabajadores. Le di la pregunta. Me hace falta el formato. Respóndeme tipo lista, nombrando las principales causas. Le subo el documento. Puede ser de cualquier extensión, pero también hay que tener claro que cuando el documento es muy largo, pues tal vez no te lo vaya a analizar completo en la versión gratuita, en cuyo caso podrías irle subiendo por páginas y podría funcionar. Aquí le estoy anexando el documento y le voy a dar enter. Y entonces él aquí, miren lo que me empieza a decir. A partir del análisis de los resultados médicos ocupacionales proporcionados, las principales causas potenciales del ausentismo laboral futuro serían enfermedades metabólicas, porque hay dos trabajadores que fueron diagnosticados con hipotiroidismo. Problemas visuales, porque hay tres empleados que presentan trastornos refractarios no especificados. Sobrepeso y obesidad, porque hay cuatro personas que fueron clasificadas con sobrepeso. Problemas cardiovasculares, trastornos osteomusculares, alergias respiratorias, problemas auditivos, condiciones dermatológicas. Entonces, aquí es cuando a mí me encantaría que tú me escribieras ahí, por favor. Entre más interactivo seas, yo más valor te voy a aportar. Entonces, ninfa, ¿yo qué podría hacer con esto? Pues puercas. El límite es la creatividad y la imaginación. Imagínate que tú pudieses anticiparte a estos problemas. Y entonces, en vez de estar haciendo la semana de la salud ocupacional, lo mismo de siempre, todos los benditos años. Revisión visual. Capacitación en prevención del cáncer de mama. Ninfa, pero es que no tenemos empleados, no tenemos empleadas mujeres, todos son hombres. No importa, porque ellos tienen esposas. Ay, Dios mío. En vez de estar haciendo eso, tú podrías inventarte la mejor semana de la salud ocupacional enfocándote en esto, porque ya el diagnóstico te dijo que en el largo tiempo la gente se te va a enfermar por esto. Entonces tú te podrías anticipar y tú podrías luego crear programas específicos por cargos, porque ya tú sabes que, ejemplo, los dos trabajadores que tienen problemas metabólicos y nutricionales y los de sobrepeso están en el área administrativa. Entonces, al área administrativa tú le podrías plantear un programa específico de intervención solo para ellos sobre enfermedades metabólicas y nutricionales, sobrepeso y obesidad, porque el foco de la atención está allí. Entonces, esto te resultaría fantástico para este tipo de cosas. ¿Qué más podría hacer Ninfa ChatGPT por mí? Lo siguiente. Todos ustedes, y confírmame por favor en el chat si yo soy la única, pero yo creo que todos ustedes tienen un cuadrito parecido a este. ¿Qué es eso, Ninfa? Esto es el famoso cuadrito en donde nosotros llevamos el detalle de todos los trabajadores que se hicieron el examen médico ocupacional y que le dieron recomendaciones. Confírmeme en el chat. Sí, escriban ahí. Sí. Si ustedes tienen esto mismo o no, Ninfa, eso te lo estás inventando. Ese cuadro nunca lo hemos hecho. ¿Qué me dice mi querida Paola? ¿Qué responden? Aún no recibo respuestas, Doc. Sí, la primera, Adriana Joaquina, sí. Gracias, corazón bello, por responder. Qué educada eres, muchísimas gracias por responder. Juliana, confirmaron, Juliana, Claudia, María Bermúdez, sí señora, sí lo tengo. Ay, qué hermosas, gracias, infinitas gracias por ser tan educadas y responder. Miren, mis chicos bellos. Ese cuadrito, estoy convencida, lo tenemos el 99% de los prevencionistas. Lo tenemos que tener porque es la única manera de que nosotros sepamos si al trabajador Pepito Pérez le dieron unas recomendaciones que luego nosotros tenemos que hacerle seguimiento.
Entonces, ChatGPT nos podría servir para varias cosas. La primera, hombre, ChatGPT, dime, analízame toda esta base de datos y dime cuáles son las recomendaciones médicas que más se repiten. Y entonces yo aquí tengo tengo el registro de 176 trabajadores. ¿En qué momento, ninfa, yo me voy a poner a hacer toda esa revisión? Pues con ChatGPT lo pudieses hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Yo podría copiar la base de datos, básicamente, de la fecha del ingreso. Voy a colocar aquí fecha de ingreso, mejor, fecha del examen, que todos tenemos este dato, el documento o la cédula, pues la voy a omitir, voy a colocarle más bien cargo, imaginémonos estos cargos, y le voy a colocar que la secretaria es ella, que ella es una auxiliar administrativa, y déjenme aquí inventar algo, ¿listo? Voy a inventarme esta base de datos para que ustedes vean lo que pudiese hacer por ustedes. Le voy a decir que estos dos son conductores, que este también es un conductor, que este señor es un mensajero, que este señor es un mensajero, y mensajero, y le voy a decir, por ejemplo, que este es un educador. Voy a imaginarme que esto es un colegio, ¿listo? Que toda esta gente son educadores. Y para que me dé más contexto, ok, voy a cambiar este otro dato lo voy a cambiar, este también, y le voy a decir que estos son coordinadores, ¿listo? Coordinador. Y le voy a decir que estos también son coordinadores. Entonces, le voy a decir a Chat que me analice esta base de datos. ¿Y cómo lo haría? Actúa como un experto en análisis de información sobre condiciones de salud de trabajadores. Igual, analiza y siempre ponga la palabra integralmente. Integralmente, esta base de datos. Ninfa, estás escribiendo mal. Tranquilo, que él te entiende. Él sabe que ACE es base de datos. No te preocupes. Analiza integralmente esta base de datos y una lista de las principales recomendaciones de salud por cargo. Por cargo. Le pego la base de datos. ¿Qué hiciste, Ninfa? Simplemente copiar y pegar. No tengo que darle más. Copiar y pegar. Y le mando. Y miren lo que va a pasar. Me dice, a continuación se presenta un resumen de las principales recomendaciones de salud por cargos. Entonces me dice, la secretaria no tiene recomendaciones. El auxiliar administrativo tiene dos recomendaciones. Actualización de la fórmula y evaluación. Los conductores tienen dos. El mensajero tiene dos. Los educadores tienen tal. No, Chat, así no me sirve. Yo quiero saber el nivel de la incidencia. Porque es posible que usted me diga, ninfa, no tengo tiempo ni plata para ponerme a intervenir todo a la vez. Yo quiero priorizar. Yo necesito saber cuántos educadores, cuántos mensajeros, cuántos coordinadores, para yo poder saber cuál es la población más afectada. Pues aprovecha ChatGPT para que hagas eso. Y yo le podría decir, ahora presenta tus resultados en este formato. Primero me dices el cargo. Luego la cantidad de trabajadores en ese cargo. Y finalmente, la recomendación de salud que según el examen médico fue más repetitiva. ¿Y qué tal si con esa tabla tú puedes tomar más decisiones? Entonces me dice, la secretaria, una secretaria. El auxiliar administrativo, 4. Los conductores, 2. El mensajero, 2. Y yo le digo, no, así no me gusta. Yo quiero es una tabla porque a mí me encantan las tablas y yo puedo leer mejor la tabla. Entonces, califico mal su respuesta y le digo, no, lo quiero en formato tabla, no texto. Y le doy ahí, ninfa, ¿y por qué le calificaste no? ¿Por qué él actúa como si fuera un niño chiquito? Si yo lo educo, él me va a entregar información más valiosa. Ah, así sí me sirve. Confirmen si así sí le sirve más esta información. Confírmenme pues, ¿le sirve más o no esta información? Escríbanme ahí, ¿me sirve más así o no?
Total, a mí me sirve más. Porque yo ya sé que tengo 6 educadores y que solo tengo una secretaria. No es que no voy a intervenir a la secretaria. Es que esto me puede servir a mí para priorizar cosas. Entonces me está diciendo que los 6 educadores tienen recomendaciones que corresponden a peso y a nutricionista. ¿Y qué tal si seguimos profundizando en esto y ahora utilizo ChatGPT? Es como un experto. Aquí él estaba actuando como un experto, pero en análisis de información. Ok, ya entendí el contexto, ya sé por ahí la cosa. ¿Qué tal si yo ahora lo contrato es a un epidemiólogo? ¿Usted se imagina que usted tuviera dentro de su equipo de salud ocupacional a un médico epidemiólogo? Pues puerta, ¿cuánta plata vale contratar a un médico epidemiólogo? Pues qué tal si usted me lo contrata y entonces le voy a decir, actúa como un médico experto en epidemiología, en análisis de causas de enfermedades de origen laboral. Analiza la información anterior, tanto de los exámenes médicos como de las recomendaciones dadas y dime las posibles causas de cada, las posibles causas de las enfermedades comunes o laborales que pudiesen generar más ausentismo laboral en esta población. O sea, ¿sí te pillan lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo, miren, como ya usted conoció el informe de los exámenes médicos que le pasé en PDF, como ya usted me analizó las recomendaciones, ahora dígame cuáles pueden ser las causas de esas enfermedades más comunes. Y ojo aquí con este dato que es valioso. Si usted no cierra la conversación, ya va a recordar ese PDF anterior y esa tabla anterior. Pero si yo cierro ChatGPT y empiezo una nueva conversación, él no va a saber de qué le estás hablando. Pero aquí yo no necesité darle formato, no necesité darle contexto, porque estoy en la misma conversación. Y miren qué tan interesante. ChatGPT de una me dice, ojo, enfócate en los problemas visuales, en las alteraciones osteomusculares, en el sobrepeso, en las enfermedades cardiovasculares, en el sedentarismo y en las alteraciones circulatorias. Entonces, yo no sé si ustedes logran ver el potencial de ayuda de esta herramienta. Porque lo que me está diciendo es, hay cosas muy valiosas, muy importantes, pero enfócate en estas 5. Y entonces en esas 5, ahora sí, yo pudiese construir planes de intervención, de promoción y prevención que realmente fueran efectivas. Porque estoy atendiendo al contexto específico de la empresa. No me estoy reventando la cabeza diciendo, ay, ¿y ahora qué me invento para el plan de promoción y prevención? No, 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 te vas y te enfocas. Y si yo quisiera que me dijera cada una de estas 6 enfermedades, ¿para qué cargos? Quedaría mucho mejor. Entonces preguntémosle. A partir de esta información, dime por cada uno de los cargos, ¿cuáles de estas 6 enfermedades es que es más prioritaria? Una por cada cargo. Y ahora le digo, preséntame los datos en formato tabla, en donde la columna 1 es el cargo y la columna 2 es la enfermedad en la que tengo que enfocarme. Y le mando eso. Esto está precioso. En la secretaria, enfócate en problemas visuales. En el administrativo, en el conductor, en el mensajero, en el educador, en el coordinador. Y entonces ahí es cuando usted aporta valor. Ahí es cuando toda la plata que invertimos, el tiempo, el esfuerzo que invertimos haciendo promoción y prevención, capacitaciones, inducciones, Semana de la Salud Ocupacional, realmente generan un impacto. Porque ahí es cuando yo realmente estoy
procurando porque esos recursos de la organización sean invertidos de manera sabia. Y esa podría ser una manera fantástica de poderlo utilizar. Entonces, miren los usos que llevamos. Ya aprendimos a crear los comandos, ya aprendimos a emplear a ChatGPT para que me analice información, ya aprendimos a utilizarlo como un experto que me permita priorizar enfermedades, porque él es un epidemiólogo, y qué tal si ahora lo utilizamos para que me ayude a hacer planes de intervención. Ninfa, fantástico. Yo ya sé que para la secretaria y el personal administrativo el problema es el visual, pero Ninfa, ¿qué hago? Es que yo no soy experto en problemas de enfermedad visual. Pero ChatGPT sí te puede ser experto en esa vaina. Entonces, puedes crear un prompt que diga lo siguiente. Actúa como un experto en qué. Pues, Ninfa, en la prevención de enfermedades, en la prevención de cosas que me ausenten a la gente por esa enfermedad. Muy bien. Actúa como un experto en prevención de enfermedades de origen laboral o común, relacionadas ¿con qué? Pues ya tú tienes el dato, mi amor. Problemas visuales, alteraciones sociomusculares, enfermedades cardiovasculares, muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que los educadores eran los más impactados porque tenías, volvamos acá, Chat te dijo que tenías 6 educadores y que tenías 4 administrativos? Pues, mi amor, enfócate en esos 2. Inicialmente en esos 2, porque esa es la gente que más está expuesta al riesgo, ¿ok? Entonces actúa como un experto en la prevención de enfermedades de origen laboral o común relacionadas con, y entonces aquí le colocas, enfermedades cardiovasculares para los educadores. Entonces actúa como un experto en la prevención de enfermedades de origen común para educadores y busca información validada sobre estudios científicos, casos de éxito, experiencias exitosas, estadísticas, que otras empresas hayan desarrollado en el mundo para prevenir enfermedades. ¿Qué enfermedades quieres? Estas, cardiovasculares, no sé qué, en esta población. Y a partir de toda esa información, crea un plan de intervención tipo promoción y prevención que mi empresa pueda ejecutar en un periodo de 6 meses. Presenta tus datos en formato tabla con las siguientes columnas. ¿Cuáles son las columnas que quieres? Hombre, primero dime la actividad a ejecutar, dime cuál es el objetivo de esa actividad, dime qué recursos requiero para implementarlo y dime quién puede ser el responsable de ejecutarlo. Y mándale esa vaina. Y mira lo que Chat te puede decir. A continuación, presento un plan de intervención para prevención de enfermedades cardiovasculares en educadores, basado en datos científicos. Y yo no sé si tú te sorprendes, pero yo cada vez amo más esta herramienta. ¿Qué tengo que hacer? Mira, haz una evaluación inicial cardiovascular y metabólica con el objetivo de tal y lo que vas a necesitar es esto. Haz un programa de educación de hábitos, ta, 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 haz una campaña tal, haz una pausa tal, haz un monitoreo tal, haz un taller tal. ¿Qué? Sí, mírame. Y así podrías tú seguir profundizando. Y si ahora tu pregunta es, Ninfa, ¿y cómo hago yo para que la gerencia me dé recursos? Pues súper fácil. Tú muy juiciosamente te vas a conectar el próximo 30 de octubre en la siguiente clase, en donde esperamos enseñarte cómo puedes activar la participación de la gerencia para que te dé recursos, para que tú puedas implementar pues todo esto. Entonces, ¿qué tal, mi querida Paola, si respondemos preguntas o si hacemos primero la evaluación? Quedo en tus manos. Pues, mi doc, aquí he recibido muy buenos comentarios, que está muy interesante este taller. Dice Yalfa Yarima que muy excelente, que gracias. Claudia Melisa, súper, es más efectiva.
que, bueno, la mayoría tiene la tabla que tú nos compartiste. Qué bien. Que Lady Blanco me dice que totalmente es más útil, que es una excelente herramienta, que está muy interesante. Bueno, comentarios muy positivos sobre ChatGPT. Qué bonito, nos alegra mucho. Listo, amigo, que entonces, pues, mientras conocemos más preguntitas, vamos a proceder con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. ¿Sabes cómo usar IA para gestionar el ausentismo laboral? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de esta pregunta, Doc, ¿nos confirmas, por favor, la fecha de tu próxima acción educativa? Claro que sí, el 30 de octubre a las 11 de la mañana. Listo, Doc, muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sí, 81%, B, no, 19%. Doctora Ninfa, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? No, mi Paola, maravilloso. Veníamos de un 7% y ya estamos en 81%. Fantástico. Listo, continuamos con nuestra segunda pregunta. La toma de decisiones estratégicas en seguridad y salud en el trabajo, ¿sigue estos pasos? A, identificación del problema, recopilación de información. B, evaluación de alternativas, decisión y evaluación. C, todos los anteriores. D, ninguno de los anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, aquí nos deja un comentario Claudia Melisa. Muy agradecida con toda esta información. He empezado a poner en práctica todos los datos que nos has dado en todas las sesiones de ChatGPT y han sido realmente muy útiles. De nuevo, muchas gracias, doctora. Ay, qué linda. Dios te pague, corazón. Listo, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, identificación del problema, recopilación de información, 5%. B, evaluación de alternativas, decisión y evaluación, 1%. C, todos los anteriores, 93%. D, ninguno de los anteriores, 1%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Tenemos a la audiencia, Paola, más inteligente, 93%, súper bien. Ay, súper. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Sabes crear un comando de ChatGPT para gestión del ausentismo? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, sí, 90%, B, no, 10%. Doctora Ninfa, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Súper bien, Pau. Antes era solo 11 y ya tenemos un 90. Muy bien. Súper, Doc. Bueno, doctora, entonces, pues, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 30, si Dios quiere y Él siempre quiere. Gracias, Paola, ingeniera. Muchas gracias, Doc. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Córdoba. Estamos con nuestra ruta naranja. Bueno, iniciamos desde el 22 y vamos hasta el 26 de octubre. Hoy estamos en San Juan de Lorica, mañana en Sahagún, 24 de octubre, y finalizamos con nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención este 25 y 26 de octubre. Recuerden, estos eventos no tienen costo y son beneficio para afiliados y no afiliados. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud y Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp, Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa.
y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido en la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para hacer, para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de su actividad. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que si es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.